El Mundial del 42 no figura en ningún libro de historia, pero se jugó en la Patagonia argentina. Así comienza un cuento de Osvaldo Soriano. Ubica este olvidado campeonato en Barda del Medio, en tiempos de la construcción de un dique que dio nacimiento a esta región, el alto valle de Río Negro y Neuquén. Quizás a alguno les pueda parecer inverosímil que acá se haya jugado un mundial. Pero no es tan extraño que esto haya sido así. Para la construcción del dique llegaron inmigrantes de todo el mundo que adoptaron este lugar como un nuevo hogar. Acá en Barda del Medio se respira fútbol. Siempre se respiró. Qué buena que está, negro. Está buenísima el agua. Buenísima. ¿Sabes que me venía acordando de un libro que me prestaron de Soriano? Que habla de un mundial que se hizo acá en Barda del Medio. ¿Barda del Medio? Sí, en Barda. Dice que en el 42 estaba la Segunda Guerra Mundial, no se hizo el Mundial del Mundo. Acá en Barda del Medio se hizo Mundial con los obreros del dique. ¿Varios equipos participaron? Sí, había polacos, gallegos, italianos. Y bueno, lo tengo ahí en casa. Bueno, tomamos unos mates y dale, lo pasamos. Dale, dale, buenísimo. Bueno. Al negro lo conozco desde siempre. Los dos jugábamos juntos en Obrero Dique. Él tiene un videoclub y le encantan las películas. Sabía que una historia así le iba a fascinar. Mirando fotos viejas nos fuimos convenciendo de que la historia del Mundial pudo haber sido cierta. Fíjate, Bola, es un poco también lo que dice el libro. Fíjate la mezcla de razas. Claro, acá hay un... ¿Este qué es? Este es un... Un tano. Hola, un tano. Mirá esos mostachos. Sí, tano. Eran casi todos con bigote. Imagínate la obra del dique. Y italianos y polacos y chilenos laburando. Y decís, italiano, vamos a hacer un partido. ¿Cómo no va a salir un mundial de tanta gente, de tanta nacionalidad? Y plantea también las rivalidades, los ingleses con los tanos. Y que debe haber sido así, tal cual. Obras que estaban todos mezclados, esas rivalidades deben haber saltado todo el tiempo. Pone temas políticos y todo eso, porque bueno, en esa época venían construyendo el ferrocarril los ingleses. Y un ingeniero era el que manejaba el tema de la. El ingeniero italiano manejaba el tema de la obra, el dique, o sea, la construcción. Decio, la construcción del dique. Te regalo ser árbitro en esa época, ¿no? Ni hablar. Y si ahora. Le tiran con todo y los putean de arriba abajo, me imagino en aquella época. Como dice ahí, a punta de pistola daba las órdenes. Y claro, negro. ¿Cómo nos van a perder estos ingleses, empecinados en un fair play digno de Cambridge, acá en la Patagonia? Sí, por eso tuve el genio este de Soriano metido como árbitro al hijo de Butch Cassidy, un tipo pistolero, si hay en la Argentina, Butch Cassidy.
Está bueno esto, ¿no? Porque los Mapu ganan al fútbol con otra esencia, bueno, con la esencia de la naturaleza y de la magia de sus saberes. Si pudiéramos profundizar en esto y encontrarle un viso de realidad a esta ficción maravillosa, sería algo importante que pudiéramos hacer por este lugar. Tengo una foto del club, que están todos, y de acá podemos sacar un par de personajes que podemos... El viejo Herrero, mirá el viejo. Mirá esta foto, lo que es. Hay que investigar. Y seguramente que vamos a descubrir unas cosas, Negro. Gracias a Soriano, nos da letra. Sí. Hagamos un listado, a ver, así yo me organizo un poco y empiezo a ver algunos. Al primero que voy a ir a ver es al Bocha González. Él tiene que saber algo. El Bocha era arquero de los campeones del 59. También fue presidente del club. Él tiene que darme una buena pista. Venir a verte y visitarte tiene que ver con el libro que te traje y el cuento. Y bueno, empezar a sondear y averiguar hasta qué punto fue ficción y hasta qué punto realidad esto del Mundial que se jugó en Barra del Medio, ¿no? Sí. No, indudablemente, a través de lo que él cuenta, hace famoso a Barra del Medio, por un lado, al margen de ciertas críticas que se pueden hacer, ¿no es así? Es indudable que con la obra del siglo, como fue en ese momento el sistema de irrigación del Alto Valle, vinieron a esta zona inmigrantes de españoles, italianos, alemanes, franceses, polacos, y de ahí la multiplicación, no es así, que ha logrado en la República Argentina, más que nada como poblada Patagonia, uno de los grandes dilemas que había, ¿no? Y el fútbol, un deporte tan predilecto para todo el mundo y fácil de practicarlo, ha hecho de que en su momento, diríamos en los inicios de las obras, lo mejor era hacer equipos en función del país de origen, ¿no? Otro que puede saber algo es el viejo Herrero. ¡Qué jugador! Los goles que hacía el viejo. Dicen que a la pelota la llevaba atada. Y si acá se jugó un mundial, el viejo tiene que saber. Me gustaría saber si vos sabés algo de ese mundial que sí, se jugó. Sí, comentarios. Se sentía de que había pasado una cosa así. Yo no lo vi. Pero comentario había de gente que fue cierto eso. Entre la gente que había, porque había gente de todos lados. Claro. Hablaban de todas formas. O sea que es muy probable que se haya jugado. Puede ser ahí. Que sí, sí, te digo que sí, claro. Miento, no. Comentario nomás. Sí. Dicen que podría haber sido, dicen. Si hay alguien que me puede ayudar a resolver este misterio es mi viejo. Mi viejo también jugó en Obrero. Él siempre me cuenta que, salvo de arquero, jugó en todos los puestos. No sería nada raro que lo que escribió en esa obra que leí ahí, que, en la cual se desarrolla prácticamente muchas de las cosas que están haciendo ustedes, haya sido con un porcentaje, no diría el 50%, pero supongamos que el 40% sea cierto y lo otro... parte de lo que un escritor puede imaginar. En el cuento, la semifinal se jugó entre italianos y alemanes. Cassidy lanzó en ese momento una arenga bastante dura sobre el peligro de mezclar el fútbol con la política. Sin embargo, los italianos quemaron emblemas fascistas y entraron a la cancha entonando Verdi. Y algunos de los alemanes que estaban bajo las órdenes del Tercer Reich entraron a la cancha con cascos de guerra.
Durante el partido ocurrieron cosas extrañas. Cassidy se mostró inusualmente duro con los italianos. Al parecer, sobornado por los alemanes, detuvo el juego y sancionó 3 penales por faltas cometidas muy lejos del área. Así, el temerario Cassidy despojó a Italia de todos sus títulos. Y lo interesante es que Soriano lo mete al cuento también en un contexto político global bastante interesante. Ya había que haberle preguntado a Soriano cómo lo encajó en el año 1942, ¿no? A este bendito torneo, donde indudablemente como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial separó el fútbol en todo el mundo. Se paró en todos lados, menos en Mar del Medio. Menos en Mar del Medio, donde se jugó ese bendito mundial. Conocí a algunos mapuches que trabajaron en las obras del dique. Don Arias era uno. Se llamaba Arias. Ese, cuando nosotros íbamos perdiendo, lloraba. Era como que querían ganar la copa porque pensaban que teniendo la copa del blanco podían tener algunos de los secretos que del blanco. No, como indudablemente una raza originaria de la zona, querían estar presentes también. Y una de las formas de jerarquizarse, por así decirlo, era jugar al fútbol y ganar a veces, ¿no? Seguramente. Por los medios que sea. Que el asunto era ganar. ¿El penal de taco que es mito o realidad? No, es verdad. Es verdad, eso lo vi yo, sí. Sí, fue cierto. Eso fue en la época que acá había una liga que le decían la Liga Mayor. ¿Pensabas que ibas a hacer el taco o eso no, se te no, ocurrió? Sí, lo voy a patear así, de taco para atrás. Salga como salga. Y justo se la puse a medio metro del palo. Y fuerte iba. El arquero cuando hizo así ya estaba la pelota. Me imagino el árbitro y todo. Que y me retaba, me decía de todo. Y dije, bueno, pero qué va a hacer. El cuento ha tomado partes imaginarias, pero que potencialmente pueden haber sido reales, ¿no? Leyendo el cuento de Soriano, descubro lo bien que pinta la realidad con esos hermosos colores de la ficción. ¿Cómo cuenta esa final? Mapuches contra alemanes. Los mapuches que no tenían país reconocido contra los alemanes que ya habían comunicado al Führer que eran campeones del mundo. Y tenían que ganar o ganar. Thank you.
Este mundial se tiene que haber jugado acá. Igual siento que falta algo. El Toto López. Él trabajó desde chico en el correo y ahí se manejaba mucha información. Y además, dicen que habló por teléfono con Soriano. Yo a Soriano lo conocía por referencia precisamente por un tema que salió publicado en El Gráfico. Y salía una página completa donde decía que aquí había un club donde tiraban la gente al canal de los rivales si no ganaban el partido. Escúchame, te puedo decir de Soriano. Soriano lo hay que respetarlo como escritor, historiador, pero hay mucha fantasía. Lo que pasa es que aquí se podrían haber hecho partidos porque Agua y Energía fue como el Chocón, que el Chocón formó su club con la gente de la empresa, pero eso de los mapuches y eso no, es una fantasía. En esto de querer reconstruir, digamos, la cancha existía, la cancha vieja donde jugaban. Esa podría haber sido. Los protagonistas, los jugadores de muchas nacionalidades existían. Tranquilamente entonces pudo haber hecho haber organizado alguna colectividad, decir, vamos a hacer un mundial. Y se organizó el mundial. Vos decís que no existió. Pues fíjate que yo te estoy hablando con conocimiento de mis 14 años. Anterior no he leído una historia de Barda o del club donde se hubiera hecho un mundial. En el cuento, la final se va como desdibujando. Dice que al atardecer las mujeres mapuches hacen desaparecer los arcos y que danzan invocando el auxilio de sus dioses. Los alemanes, indignados, querían seguir jugando, pero ya no había arcos donde convertir goles. Según Soriano, ese partido duró un día y una noche. Pero ya ni siquiera había pelota. Y al amanecer, todos corrían detrás de una ilusión que picaba aquí y allá. Una ilusión. Solo los que la siguen la pueden alcanzar. Realidad, ficción, que tiraran árbitros al canal, que en Barda del Medio se jugó un mundial. La verdad, ¿qué importa si es realidad o ficción? ¿La vida acaso no es una ficción a veces? El Club Obrero Dique es real, y sin embargo lo tenemos tan olvidado. Tanta gente que trabajó por el club, tantos que jugamos por amor a esa camiseta. Mirando fotos me acordé de Julio Sánchez. Julito le decíamos. Él fue como un padre en el fútbol para un montón de chicos de Barda. Con él salimos campeones de Levita en el 74. Teníamos un equipazo. Realmente conozco pocas personas que hayan trabajado tanto por el club. Con tanto amor. Lo voy a ir a ver. Yo hacía rato que tenía ganas de venir a verte y charlar de un montón de cosas. Pero vos con Obrero Dique venías desde muchísimo antes. No, ya había empezado, sí. Gran jugador no fui, pero me gustaba tanto el fútbol, yo quería tanto a Obrero Dique, que yo vivía para Obrero Dique.
vos lo sabés bien, con Bocha, con Rogero a la noche, todo el mundo trabajando. Sí, sí. Y dale, y dale. Si no te digo que yo salía del trabajo y no la veía a mi señora hasta las 9 de la noche. Es el único vicio que tuve. Fútbol, fútbol, nada más. Me acuerdo de ustedes, los rumines que eran todos. Con qué ganas, con qué cosas jugábamos en la cancha, con cómo se estrenaban. Realmente lo que hiciste por nosotros fue fantástico. Yo lo recuerdo con memoria de niño. Te considero como mi padre futbolístico, ¿no? No sé si le pasa a todos los jugadores, a todos los equipos, ¿no? Pero Obrero Dique era algo muy especial. Algo distinto. Como Barda del medio. O sea, ya lo que pasa es que es muy familiar todo, ¿no? Nos conocimos todos, crecimos todos juntos. Y de ahí fue saliendo todo. Claro. Era familiar. Era familiar. Había cosas que tenía olvidadas y que Julio reflotó fácilmente de su memoria. Otras que él no recordaba y que yo siempre tuve presente. El fútbol da cosas que pocas actividades en el mundo dan. Muchos afectos. Muchos amigos. Para mí son recuerdos hermosos. Sí. Yo te agradezco muchísimo la visita. Bueno. Mucho el cariño que tengo por verla. Yo también. Yo también te quiero mucho. Yo también, Enrique. ¿Cuántas cosas lindas vamos dejando en el camino? Vivimos apurados. Atendemos lo urgente y vamos dejando de lado lo importante. Los afectos, los amigos. Este Julito terminó de darme el envión que me faltaba. Y ahora que llegamos hasta acá, me parece que tenemos que juntarnos. Si el club nos unió tantas veces, ¿cómo no vamos a poder juntarnos ahora para sacarlo a flote? Para ponerlo en el lugar que se merece. Qué bueno sería revivir esa pasión. Recuperar ese espíritu ganador. El club es un pedazo de esta historia maravillosa. Como el dique, o como cada familia de este pueblo. Tenerlo abandonado es como abandonarnos a nosotros mismos. ¿En qué año fue eso? En estos días he escuchado un montón de recuerdos hermosos. Cosas que fueron dándole forma a nuestra historia. Cosas y gente que fueron construyendo la identidad de este pueblo. Desde los primeros pobladores y obreros del dique hasta los obreritos que salieron campeones en el último mundialito. En la cancha, uno de los chicos se me acercó y me preguntó si era cierto que en Barda del Medio se había jugado un mundial. Yo le dije que sí. Al fin y al cabo, que una historia haya ocurrido o no, no es tan importante como las cosas que esa historia puede generar. ¡Por Obrero Dique! ¡Impra! 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 ¡Impra!